Hola, ¿cómo están? Bueno, llegó el día de que podamos configurar nuestro sitio web en la página de Just. Nos logueamos, ¿sí? Con nuestro usuario y contraseña como siempre. Venimos a oficina virtual. Y ahora vamos a ir a donde dice datos personales, configurar tu sitio de consultora. Y allí lo primero que vamos a hacer es colocar nuestro nombre. Recuerden que una vez que ponemos el nombre no lo vamos a poder cambiar. Entonces usemos nuestro nombre y apellido, lo más corto posible, ¿sí? Y dice que el nombre puede tener hasta 25 letras o caracteres, que puedes utilizar únicamente letras y números, no espacios, no acentos ni símbolos especiales. Esperemos que no haya otra Natalia Gil porque si no, no me lo van a probar. Vamos a la foto de perfil, buscamos en imágenes nuestra foto donde se vea nuestro rostro lo más claro posible. Bueno, hoy no quiere mostrarse. Voy a elegir esta que dice Natalia Gil, fondo blanco. Ahí está. Después la foto la podemos cambiar. Elija la frase de Just que quieres que te represente. Nos da una serie de frases para elegir. Leanlas tranquilas, mírenlas con tiempo. Yo ya elegí esta, la segunda, que es Cambiamos vidas, compartiendo bienestar para los demás. Piensen también que algunas tienen que ver más con el rol de consultora y otras con el rol más de líder o de directora o de otras oportunidades, ¿no? Porque, por ejemplo, esta dice Just, bienestar que brinda oportunidades de desarrollo profesional y personal, ¿sí? Entonces, si yo aspiro a ser líder o directora, tal vez esta frase me identifique más. Y por ahí para una consultora no tanto. Cuenta tu historia. Acá tenemos hasta 480 caracteres. Yo ya la hice en Word con tiempo, sí. Esto nos va a llevar un ratito de redactar. Conviene que lo tengamos redactado para no perder tiempo en hacerlo ahora. Hago copiar y pegar. Voy a poner un espacio. No, no me deja. Bien. Es cortito, también se puede cambiar más adelante. Cuenta de pago asociada, acá hay que poner la cuenta de eh, mercado pago vigente para configurar y mantener tu sitio personal. Ahí me pide que autorice a mercado pago. Le digo que sí, yo tengo abierta en otra ventana mi cuenta de mercado pago. Bajo, ya está la ID puesta, ¿sí? Luego me pide que ponga los enlaces a las redes sociales. Por supuesto que todo esto es voluntario, pero yo lo voy a hacer. Copio acá arriba la URL. Vuelvo al sitio y la pego. Vamos a copiar la URL de YouTube, de nuestro canal de YouTube. Si es que lo tenemos, si no lo tenemos, no pasa nada. Y lo pego. Ahora mi cuenta de Instagram. Copio la dirección o URL. Y finalmente la cuenta de LinkedIn, también si es que tenemos cuenta de LinkedIn. Como yo la tengo, la copio. Si no la tienen, me avisan y juntos hacemos un taller sobre cómo crear la cuenta en LinkedIn y sus usos. Y lo pego ahí. Acá puedo elegir el fondo del, de la página, rosa, azul o gris. A mí me gusta el rosa y tiene que ver con los colores de mi marca. Si se fijan en, en Instagram, yo trato de utilizar mucho el rosa, ¿sí? el rosa o este, estos tonos de violeta. Entonces, de los tres colores es el que más me identifica, así que voy a dejar rosa y le digo guardar. Simplemente... Tu información ha sido actualizada, aceptar y ahora tenemos que esperar unos días que nos van a mandar por mail un mensaje diciéndonos que nuestro sitio ya fue aprobado o no, ¿sí? Y lo tengo acá en configurar tu sitio de consultora. Así es que, como ven, es muy fácil, muy rápido y muy sencillo de hacer. Lo abrimos y ahí están todos los datos que acabamos de poner y después más adelante, el único que no nos va a dejar cambiar es este, pero el resto sí vamos a poder cambiar la foto, la frase, el texto, ¿sí? Y el color de fondo o por supuesto agregar nuestras redes sociales. Eso es todo. Saludos, Natalia.